posición es don Alberto Francisco Dávila Díaz Granados. Don Alberto, después de 40 años de entrega, dedicación y persistencia, ha sido el fundador del Grupo Gabón, compañía dedicada a la producción y exportación de productos orgánicos, perpetuando desde la presidencia la empresa familiar que ya va por una cuarta generación. Nació en Santa Marta y es el único hombre entre 7 hermanas y ha dedicado toda su vida a la producción agropecuaria, siguiendo el ejemplo de su padre, don Alberto Pío Dávila Riascos, quien fue un importante productor de banano, líder de la compañía Consorcio Bananero. Alberto Dávila es un hombre que se ha ganado el respeto y la admiración de sus colaboradores por su don de gente y por la sencillez con que establece el diálogo con los demás. En su amplia trayectoria se encuentra presidente de la Federación Algodonera, miembro Junta Consultiva Banco de la República de Santa Marta, miembro y presidente del Comité Ganadero del Magdalena, socio fundador de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, entre otros. Don Alberto conoce y siente el campo como el agricultor más dedicado. Es de los pocos empresarios que puede dirigir con conocimiento originado en su formación y su larga experiencia de vida cualquier actividad relacionada con su gran pasión, la producción bananera, palmera y ganadera. Es el arquetipo del hombre caribe, disciplinado, empresarial y exitoso, padre de familia ejemplar, esposo sin par, casado con doña Carmen Abondano, tiene una hermosa familia conformada por 5 hijos. Don Alberto, muchísimas gracias. De la Cámara de Comercio que dio el impulso para que también, conjunto con don Alberto, consiguiéramos sacar adelante esta iniciativa que hoy llega a sus 10 años. Doctor Alfredo de Granados Caballero, ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Bogotá, con especialización en finanzas en la Universidad del Norte de Barranquilla, dedicó sus primeros años al cálculo y construcción de estructuras de concreto. Fue gerente de la electrificadora del Magdalena, tesorero general del departamento, gerente propietario de distribuidora Suzuki, gerente de la Lotería del Libertador, gerente de licores Cañamar, gerente de la fábrica de licores del Magdalena, nuevamente repitió en la Lotería del Libertador, presidente de la Cámara de Comercio hasta hace unos años en que nuevamente regresó al ejercicio de su ingeniería y a dedicarse a cuidar la cantidad de nietos que le están llegando día a día. Buenas tardes, un saludo a todos los presentes, a los señores presidentes, vicepresidente y al director ejecutivo, el doctor Verdugo, al señor gobernador que nos volvemos a ver porque estábamos esta mañana en un consejo superior y un consejo de seguridad. Nuestro reconocimiento al doctor Dávila, al doctor Díaz Granados por esta distinción bien merecida. Nuestras felicitaciones en nombre de la comunidad universitaria, de todos los directivos, docentes, estudiantes administrativos por este décimo aniversario de la Asociación de Empresarios del Magdalena. Recordamos también al doctor Verdugo en su paso por la universidad desde la Vicerrectoría de Extensión, que ha sido también uno de los pilares fundamentales de la universidad para la articulación con el entorno, tanto con el sector público como privado. Sé que son diferentes espacios que hemos tenido de cooperación con el sector empresarial, con el sector público, con la Cámara de Comercio, en su momento también, doctor Díaz Granados. Estamos también para firmar un convenio, un nuevo convenio con la Cámara. Y es un honor realmente recibir para la universidad esta distinción. Ser miembro honorario creo que es un orgullo pues, para nosotros. También de la Cámara de Comercio, realmente es un honor, es una distinción
pero a la vez un compromiso para que la universidad siga en esa línea de desarrollo, de articulación con su entorno. El reto que hay de la relación universidad-empresa-estado en todos los países es un tema constante. Muchos países han logrado un gran desarrollo. Colombia ha tenido también experiencias exitosas que se vuelven un referente, y el hecho de que la asociación se haya ido consolidando en el departamento, sé que va a permitir también que esta relación universidad-empresa-estado se haga más fuerte, se consolide, y que esta asociación pues sea pionera en el país para fortalecer esta relación. La universidad pues manifiesta, como ya lo hemos comentado anteriormente, la voluntad, y agradecemos la disposición que tenga la asociación para recibirnos como miembros plenos de la misma. La universidad hace unos años ingresó al canal Telecaribe, lógicamente con la autorización del Consejo Superior, en ese ánimo de participar de la política pública de la televisión en Colombia, la televisión regional. Así que esa cooperación que hemos tenido, de alguna otra manera, llegar a la asociación como miembros plenos, pues de, que se concrete, vamos a tener seguramente muchas más herramientas para que la universidad se articule y sea un socio activo en esta asociación. Creo que el Magdalena se lo merecía, y de verdad, nuevamente felicitaciones por estos 10 años bien vividos. Muchas gracias y muchos éxitos a todos.